Saludos, visitantes de ishaleweb.com. Soy Daniel Reyes y en esta ocasión estoy aquí dándoles la más cordial de las bienvenidas a esto que es el show Ishaleweb en la cocina. Hoy que es un día muy bonito, es un día sábado 12 de diciembre del año 2020, son las 11 de la noche con 57 minutos en una oscura noche y fría también. Además, aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California, México, hoy aquí en el show, y si tú me estás viendo, esta es la tercera parte de una sesión de hoy que es el día de la Guadalumpen. Ya les dije, ¿no? Que era un día 12 de diciembre, o sea, es el de la Guadalumpen, la Guadalumpana. Y bueno, hoy voy a estar aquí chusqueando, voy a estar cocinando una botana, a ver qué chingado hago aquí. Voy a hacer algo, ¿no? Porque está cañón. Necesito aumentar el rating, hacer más pinches videos. Ando el cienón. Búsquense la parte 1, 2, 3, 4. Ya no sé, ya perdí la cuenta, no sé qué partes. En cambio acá en YouTube creo que estoy en un video completamente en vivo y en directo. Son 2 horas con 6 minutos que estoy aquí chusqueando. En el otro no sé qué esté pasando. Ya no sé, ando muy briago. ¿Será? No, ya estoy de briago, no estuviera aquí, voy chusqueando, estuviera bien acostada. Estuviera acostado en la cama, desnudo. Bueno, hace frío, no. Es que dije desnudo porque ahora que pasó el verano, hacía, ya ven que hacía calor, encuerado así, en la cama, con un control remoto, cambiándole los canales de la televisión, oreándoseme todo, pero ahora hace frío, así es que pues me voy a ir así, ¿no? Con un cobertor encima. Bien acostadito, ¿no? Bien calientito, un cafecito, un yerba mate, un chocolatito, algo calientito, así, una botana, que les gustan galletas, dulces, viendo unas series de Netflix, películas de Netflix de estreno ahí. Chida, ¿eh? Voy a estar en Facebook Live haciendo eso, al rato que ya que me vaya. Ahorita creo que estoy en YouTube. Y bueno, pues aquí en YouTube hay que guardar la compostura. Porque si no, luego se ponen de románticos. Se ponen de románticos. Bien, vamos a seguir chupando porque ya ando picado. Ay, brusco. Aguanten, déjenme ubico. Ah, traje Jolly Rancher Palín. O sea, traje Jolly Rancher Palín, pero no están lavados. Están by mis filetes de tilapia que los voy a hacer a la diabla. En ese sartén que ya previamente le puse aceite de oliva. Está la tabla para trocear en los filetes que pongo aquí. Y este. Hombre, ando bien pedo. ¿A poco ya me la soy? Vamos a pararle, ¿no? Me eché una virongona. ¿Cómo le hago? Una y ya. Bueno, o sea. A ver, ¿qué parte de estamos en diciembre? La Guadalupana. Fiesta, 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 fiesta. Amanezca hasta mañana.
se me atoró este. Ay, ya no hay. Aguanta, voy por un agua mineral tan panchinco. ¿En serio? No, no funcionations. Se acabó el agua tan panchingo. Se acabó el agua topo chico, ¿en serio? No le chiflen que es cantar. Me están haciendo una broma. Si es broma. Si es broma, ja. No la chiflen que es cantada, ¿eh? Güey, mi todo del agua. A ver, voy a respirar profundo, tranquilo. Voy a ver qué pasa, porque mis aguas minerales... Está el rollo, güey, quiero chupar. Mira, güey, se le está metiendo un pinche alienígena aquí, güey, a mi vaso. Mira, güey, no mames, se le... Neta, no vieron el pedo. A ver. Deja. No, güey, se le metió algo. Mira, güey, algo está dentro, güey. Algo está dentro, ahí lo están viendo, güey. Mira, y así, güey, lo están viendo. Sí, güey, mira, güey. Es un ser alado. Se fue a la reata. ¡Oh! No manches, güey. ¿Vieron eso? ¿Vieron ese pedo? Ustedes sí, güey. Estos, ustedes se la pelaron. Pero estos de aquí, YouTube. ¿Vieron esa madre? No mames, güey. Un ser alado, güey. Salió de mi pinche vaso. Proceso. Hombre, güey. El problema es que no tenemos agua mineral. ¿Cómo le hago? ¿Puedo hacer un café? Le chingamos al café con tequila. Tengo sed, quiero agua. El pescado a la diabla. O podemos dejar de tequila. No, aguante, vamos a chingarlo con agua y hielo. Un pinche hielo en un vaso. Échamelo, aunque sea agua santa, cabrón. Agua santa, cara. Es agua del grifo. Agua del grifo. Comencemos el ritual. Hoy iba a ir a la marisquería. Dije, ay, güey. Y si pudimos haber ido. A ver, está girando en contra de las manecillas de reloj. Estoy en Tijuana. Entonces creo que debe girar en dirección de las manecillas del reloj. Pinche vórtice de agua. ¿Qué no hace, güey?
Entonces lo voy a hacer en contra de las manecillas del reloj. A ver si jala mejor. De hecho se frena, güey. Creo que va en contra de las manecillas. No, va en sentido de las manecillas del reloj. Bueno, ya mañana que vaya al baño y les digo en qué dirección es la buena. Ajá. Nice. Está bien chida. Es agua del grifo. Es agua del grifo. Ustedes van a decir: se te acabó el agua mineral. A ver, el agua mineral es limitada. Para empezar, una botella o dos y ya no puedo tomar más. El agua mineral, cuando estás chupando, no puedes tomar mucha porque contiene mucho sodio. Por eso es el nombre de bebida carbonatada. Ay, sodio y bueno, ¿cómo se los explico? Te la puedes cotorrear, tomarte dos o tres de un jalón y hasta ahí. Más no. En una sesión no. Porque, bueno, a mí en lo personal, las veces que lo he intentado, al otro día hay mucha deshidratación. Tengo que estar muy hidratando. Me tengo que despertar. Estoy dormido, me despierto, voy y tomo mucha agua. Y no siempre me cae muy bien, ya saben, por la cruda, ¿no? Y, o andarme hidratando con cafés o té. O bebidas calientes como la yerba mate y eso. Pero no, está cañón. No se metan en este pedo del alcoholismo. Es muy complejo, muy difícil y es una enfermedad. No se contagien del alcoholismo, por favor. Ustedes si me están viendo, pues ustedes vayan y hierman un poco. Pongan agua a hervir y échenle, no sé, güey, jamaica. Lléguense un pinche agua de jamaica, güey. O aprenden a hacer agua de horchata, de arroz con vainilla y la chingada. O no sé, güey, tantas aguas en México, cabrón, de fresa, de todas las frutas, güey, hay agua. Eso, güey. No se meten al pinche alcoholismo. El alcoholismo es una enfermedad muy zarra. No me sigan el rollo, güey. Yo lo hago porque pues, yo estoy enfermo, güey. No quiero contagiar la enfermedad y no lo hagan, güey. Ustedes beban agua, un licuado, güey. Un licuadote, güey, de fresa. Yo voy a empezar, ¿sabes qué, güey? Ya. Voy a empezar a hacerla. Ya no pistear así. Sí, pues cuando piste, pues más sordo, que no se vea nada, güey. Es más, ya que ni se enteren. Simplemente yo ando bebiendo cosas y sé que no van a faltar los que siempre están ahí. Ese güey anda bien pedo, ese güey está bien. Sí, bueno. Si tú deduces que eso, pues sí, pues va. Sí, no, yo no digo que no, güey. Yo no me escondo para hacer mis chingaderas. Pero eso sí, ya lo voy a maliciar porque puede ser que esté afectando a un público que, pues bueno. Y ya, voy a ser más buenito. De ahora en adelante. Voy a camuflajear más todo.
vaso de bebida. Le voy a cambiar el nombre a las cosas, voy a codificar todo. Sí, porque no quiero publicidad de esas hediondas de que a ustedes los decir, no, bueno, es el té para los nervios. Saluta. Brusco, bruscote, bueno, en fin, quiero dejen ahorita, voy a ver si Marta está, hay unos pinchos, se llama, dejen, voy a ver si está Marta, que ya me la huele. Pues apaga la tele y duerme. Estoy tratando de dormir, ¿tú bien? Si me estás tocando, me estás hablando. Horas y tantos minutos había quedado en que me iba a hacer unos pescados a la diabla y bueno, pues sí, ¿por qué no? Pescada a la diabla, pues no, es esta carne de cerdo a la diabla, tengo un cuchillo bien perro que me va a ayudar en este asunto. Desde el lejano y viejo oriente, o no sé si sea oriente o poniente, taquero style, japanese. Japoneses, barberos, taqueros, ese es mi cuchillo hasta hoy. Recuerden que yo tenía Excalibur, pero perdió su poder, se cayó, se rompió la punta y también mi cuchillo mágico que siempre uso para mis unboxing. Pues dejó de ser vistoso porque se dobló la punta, a pesar de ser de buena marca y de buen metal. Este lo compramos en la Macro Plaza de Tijuana, en la tienda de artesanías. En la tienda de artesanías está muy bueno, no me he defraudado, tiene un filo increíble y bueno, es muy parecido al que usamos. Un famoso youtuber conocido por la comanchada como el chef Wango. ¡Wango! Y bueno, yo lo he usado y wow. Sí, por ahí va mi estilo. Técnica de cocina. Bueno, estoy bien influido por muchas técnicas, que Dios nos perdone.
ese cuchillo para partir en esa tabla unas filetes que voy a preparar a la diablilla, no a la diabla, a la diablilla. Voy a estar usando una salsa porque se llama así, mira, se llama, es la salsa, la famosa salsa macha. Esta es la salsa macha, güey. Es de la marca Dos Amigos. Salsa de chile morrita. Es la salsa macha. Es la salsa macha, pero la que contiene chile morrita. Obviamente, si se las destapo aquí, se las muestro, pues ahí van a ver que tiene la cantidad de aceite y lo seco. Y ahí se ve el aceitillo, lo líquido y lo... La famosa salsa macha, pues. Y con esto voy a hacer mis diablillas. Esa la consiguen en Amazon. Amazon Prime, ahí la venden. Si ya mandé a pedir otra. Y con eso le eché una cucharada así de... De esa madre así, y chorrito de aceite de esa madre, y se me hacen mis camarones o pescado, cualquier cosa, la diablilla, no la diabla. La diabla es otro proceso, otro chile, es otra cosa que no. Esto yo lo uso de. Y le puse la diablilla porque es así, salsa macha, es tu marisco. Troceado, zarandeado con salsa macha, pero de morita. Es la diablilla. Puedes usar chile de árbol, no hay problema. Entonces por ahí va a ser el asunto. Y vamos a echar otro tequilón. Salud. Ya no quiero tequila. Lo que quiero es comer mi marisco. ¿Cuándo llevo aquí? Ok. Denme un minuto para ir a atender un llamado de la naturaleza. O como vulgarmente se dice. Es decir, vas a decir vulgaridades. Pues claro. Voy a ir a orinar. Eso no es vulgaridad, ¿verdad? Bueno. Voy a orinar. Voy a ir a atender. A tener un llamado a la naturaleza. Y a ver si veo a Martín. Aguántenla. Martín. Me apague una verga, me debe decir. ¡Ah, qué chamaco, hombre! ¡Buen chamaco!
Magia hay aquí. Vamos a... Como hay cebolla, ¿qué pasa aquí, bro? No, oh, cebolla que hay. Genial. Cebolla. Onion, cebolla. ¿Qué pasó, gato? Ya llegó el gato parlanca. Ahí está la comida, ¿cómo la? Llegó el gato parlanca a comerse eso. Onion, ajo, no hay ajo. Sí, bueno, aquí hay unos ajos. Sacaré uno con mucho cuidado. Y este la pondré por allá. Tan paniqueado que hasta le metí de más el agua al ajo, humedézcanlo, póngalo a remojar, le van a quitar la piel bien fácil, según un vato que me dijo, pero bueno. Está cañón. No hay música. No, pues si es música de YouTube, mejor no pongan. Es que sí, la música de YouTube está pues bien, mera, pues vale. Bien, quién sabe cómo. ¿Estás pelando ajos o qué? ¿Qué hago yo aquí adentro de una cocina pelando ajos? No lo sé. La verdad no lo sé, güey. Ahí está ajos y una cebolla, güey. Supongo que ahorita va a sacar un pinche cuchillo mamarón así como el del, como el maestro Wang Wong. Wang Wong. Ah, sí, aquí tengo una, mira. Sí. Oh, ya. Ya. Konnichiwa. Konnichiwa. Hoy, bienvenidos. Welcome.
cebolla, layer. Se me chillan las, ¿cómo se llama? Se me chillan las, los ojos. Sí salió. Pues ok, madre. Sale chido, sí, en la chingada. No es un brusco. Bueno, vas. Vamos a picar un poquito de ajo. Ajá, pica fácil. Ya se le está acabando el filo a este cuchillini. Necesito que se ponga más filoso, porque si no, pues no lo va a parar. Qué cosas. Se pasa el gato. Aceite caliente, vamos a aumentar el calor un poquito para echarle eso y le vamos a echar que unos pescados, ¿verdad? Sí, se me hace que son estas madres complicadas. Bueno, en fin, ahorita vamos a ver qué hacemos. Ah, que la diabla, que no se me olvide, aquí está la pinche diabla. La diablilla, que es la salsa macha. Y la cucharilla para echar unas 2-3 cucharillas. Y un chorro de cerveza, ¿eh? Vamos a matarla con cerveza, loco. Ah, sácatela. Cabrón, sácatela de Winnie Boo. Ah, cabrón. Sóplense esa, güey. Una vironga que... No mames, es una vironga que... Tururú, se la chingó el alien, güey. Ya viene empezada. Bueno, vamos a seguir chusqueando aquí. Y vamos a seguir chusqueando, haciendo chingaderas. $2.50, creo que ahorita ya verás. Cortar ahí, estoy haciendo un harto video para la repetición. Está haciendo frío, bruscos. Esta cebolla, no sé qué pedo, lo voy a dejar acá para que aromatice el ambiente, igual que el ajo que dejé ahí. Y esta, pues presta para la orquesta. Estaba abierta, qué raro, güey, como que me la di antes, pero bueno. Qué rico.
man Weiser. Viene cebolla y ajo picado que previamente piqué con mi pinche cuchillo, marido. Ya me va a poner otro. Santa Claus me lo va a traer. Ya me dijo. Lo metió Santa Claus. Ya estamos apalabrados con el Santa Claus. Vamos a traer uno que. Pero va a ser un cuchillo que va a decir aquí. Mi nombre va a decir chalewet.com. Aprendizaje, todo es aprendizaje, loco. Llevo años aquí y me sorprendo a mí mismo en las opciones y digo, mami. Al mejor cocinero se le va el chile entero, ¿eh? Está en serio en la cabeza, al mejor cocinero se le va el chile entero. El cuchillo mágico de Tefal. Cuidado, esto sí es chido, mira. Porque esto es bien caliente, güey. Saca de apuros. El cuchillo. ¿Me acuerdas de mis unboxing, güey? Ahora tú te he visto haciendo unboxing, el pinche cuchillote de Tefal. Pues claro. Ahora esto lo pongo aquí. Esto lo dreno aquí. Esto lo tiro acá. Y repito. Saco la carne. Dijeron. Lo pongo ahí, güey. Drena el líquido acá. Y lo plástico allá. Y esta se desactiva. Brusco. Ahí como ven acá. Mínimo. Aquí le voy a echar aceite, una mantequilla. Una mantequillita estaría bien. Pero bueno, vamos a seguir dando el cocimiento, le falta un poquitito, todavía aguanta más chusquería, todo aguanta más chusquería. Pero voy a echar a ver qué es cerveza, no sé, una broma así rara. Bueno, tengo el pescado aquí, güey. Lo voy a trocear. Ya sabes, güey, así como que en trozos, pues qué chingado, güey. Están abusados con los dedos, ¿eh? Con los dedos, porque si están ahora. Entonces, ahí estamos. Les dije, ¿no? De cuántas pulgadas desde hace rato. Pues ahí, así, trozos así, medianones. Ya ustedes van a saber qué rollo, de qué les hablo. Ya está troceado todo, mira. Sí, a huevo. Grandes, gordos y jugosos. ¿Y luego qué? Y es esta madre. Fuego medio. Ajo y cebolla. Es que le hace falta esta madre. Sal, pimienta, güey. Pimienta, sal. Un poquito de sal. Se va a usar por aquí porque lo voy a ocupar su pimentilla. Aquí ve, olor y sabor y la chingada. Hombre, que rico huele aquí. Mantequilla tengo, ¿verdad? Ya sabes que agrego mantequilla para que
Esta madre me cae chingón, si no, pues como aguanta. Ahora lo espanto. Sí, sí, sí alcanzo, según el tiempo, si le meto la velocidad. Saco una mantequilla que, previamente estaba abierta, genial. Esto rifa, esto va. A ver, mantequillita. Es de mantequilla Lala. Mantequilla Lala. La una. La una, ahí está. Y por qué le echaron lo que tiene, bueno, no sé, pero bueno, ahí está. Así sucedió. Ya lo puse mantequillata. Sí, qué cosas, bueno, en fin. Listo, listo, ahí les van los fuego medio. Chile hace falta, pero bueno, no hay chiles, lo que ahora sí, van los trozos que dio un datos ahí de la que ahí está, güey. Ya, es todo a huevo, a la diabla, dicen diabla, tienen la diabla. No se van a acabar la diablilla, güey. Échame, se va a acabar. Diablilla. No tiene diablilla. Ahí vamos a apartar. Ahí está la diablilla, mira. Una cuchara especial para servirla una vez. Esa madre ya es un éxito. Un éxito asegurado. Veamos. A la diablona. Háblame las ventanas. Háblame las ventanas porque. Le voy a echar lo del resto de la mantequilla, güey. Le voy a echar el resto de la mantequilla porque si sí, me quedó, para que no me vaya a quedar seco, güey. Pinche mantequilla. Pinche mantequilla, ¿verdad? Ahí está, esa mantequilla. Lista. Ahora entérrala. La integra, hombre, la pinche salsa macha, haciendo el milagro, la salsa macha aquí, a ver, ¿dónde está? Ahora me. Siento que le va a hacer falta más ajo. Bueno, ya como lo voy a comer crudo porque está cañón. Chido, me está quedando esta madre. Esta madre me la estoy rifando, ando bien loco y un perdido, pero. ¡No mames! Llevo un merma. Abajo. Chungo. El gato se va a rayar.
No importa, seguimos aquí. Todavía queda. Y de lo bueno poco. Ahí va la sombra, güey. Puta madre. Güey, se me cayó un trozo. A ver si llega el gato, al gato parrón y se lo come. No sabemos. ¿Esto qué es? No sé qué sea. Pero está bien chido, ¿verdad? Delicioso aquí, lo que sea me lo trago. Pescado a la diabla, la diablilla. No, a la diabla no, a la diablilla. Sí, porque pues, cualquier cabrón hace la diabla, pues a la diabla, la diablilla es otro pedo. Mira nada más, güey, qué sabroso. Lo voy a dejar ahí. ¿Y qué pocos ingredientes? Casi ni me la rifé, pinche cuchillo. No, la cebolla y el ajo que piqué y. Güey, no mames, qué rico. Mira, y se está concentrando más y. No, hombre, güey. Tengo tortillitas, creo que sí, ¿ah? ¿Eh? Hombre, esto sí va a estar bien bueno, loco. Lo que uno puede llegar a cocinar en sus casas. No mames, güey, está mal. Huele. No sé, güey, quizás orégano. Podría ser. No sé, güey, necesita como. Marta, ¿quieres un taco? Es que no se me ocurre qué echarle. No le voy a echar nada, güey, porque luego a veces. Uno por andar buscando así una nota parrona. Se te va el rollo y luego echas a perder el producto final. Pero no, güey, esta madre me quedó al 100, güey. Le puse salsa macha, la ven prietilla. Eso que le puse salsa macha y le puse una barra de mantequilla. Y le puse, ¿qué más le puse, güey? Yo no me acuerdo. Pero sí está bueno. Ah, pescado. Trozos de pescado. Bien fritos en mantequilla. ¡Ay! Papá. ¡San Luta! Ya lo creo que le voy a pagar porque ya la el pescado ya está desde hace rato. No, ya está este asunto. Esto ya es una pinche jiribilla, güey. Esto ya es pura jiribilla. Sí, ya está, madre. Ah, ok, es el chile. Ya. Sí, ese es el chilito ese que le puse. Trozo de pescado a la diablilla. Hombre, güey. Pues ahí está, güey. Así es, ¿no? No, ya esto ya está, güey. Ya esto ya. Ya estuvo. Esas tortillas están como que muy grandes, ¿no?
Diabla Negra es otro pedo, ¿eh? No mames, está bien grasoso. Me he chingado un taco de a poquito para que rinda, porque esto no es así. Es medio caro el asunto. Medio caro. Aquí, la verdad, no creo que se necesite nada, simplemente es así. Ya todo está incluido, el sabor comprimido de alta densidad. No se ocupa salsa, a menos que quieren chile y sufrir. Pero aquí no lo creo. Aquí ya trae. Ah, sí, ya lo trae incluido. Entonces aquí no se ocupa nada. Simplemente cierras el taco y esta cosa te va a hacer viajar con la salsa masha. Vas a sentir picante de la salsa masha. Muy caliente todo, lo siento, así es, hace mucho frío. Wow, tienen que probar esto. No. Es liviano, ligero. No ocupa nada. Todo está incluido. Por todo es que está bien caliente. La salsa macha le da mucho sabor. La salsa macha llena esos espacios vacíos. Eso sí es más. Denme más salsa macha. Picoso y caliente, qué rico. Genial. Delicioso. Quiero más. Denme más.
música o algo así, ¿no? Bueno, así son las cosas. Es lo que hay. Si quieren que haya música, comenten, digan, sí, sí, quiero que haya música. Si no, pues no digan nada. Qué rico está esta madre. Quizás le faltó más sal, pero no lo creo. Voy a probar agregando un poquito más de sal, a ver si se arma. Sal del Himalaya, dijera aquel. ¡Ah! ¡Genial! ¡Oh! Leche sal. No, me gusta bien bueno esta madre. Sí, a huevo. Sí, aquí se ocupa un poquito de sal. Yo casi no uso mucha sal en mis comidas. De hecho, prefiero echárselas así. Si les hace falta, obvio que sí. Genial. Qué rica salsa. Muy rica salsa. Esta receta está muy buena. Son tacos mágicos estos. Son tacos mágicos. La rico va. Son de pescado. Wow. Delicioso todo. Genial.
eso era. De ahí era ese pinche plato. No manchen. Me voy a lavar las manos. Pues el frío está muy fuerte aquí, así es que se aguantan, cabros. Qué rico y delicioso comí. Estoy enchilado. Comí trozos de pescado a la diablilla. Pero créanmelo, no. Estoy enchiloso, es que eran trozos de pescado a la diablilla. No, está bien bueno ese asunto. Tengo que hacerlo más seguido. Bueno, en fin, saluta. Go cabaret, mo cabaret. Ya,
ya pasó lo de la Guadalupana, ¿no? ¿Qué hora es? ¿La 1 de la mañana o las 7? Parece que es la 1 de la mañana. Sí, la 1 de la mañana. Una pinche botana, a ver qué tenemos por aquí. Arriba, aquí tenemos algo. Salchichas. Salchichas a la diabla. ¿Por qué chingados no? Sobres, continuamos. Esto sigue en acción. Aquí está una madre a la diablita. Está echando las chichis. Échame la lumbre. Sí, por favor. Aquí está el sartén diablero. El sartén maldito de la diabla. Ven, gato. Sí, no quieren nada. En todas las casas de las favelas le han dado comida a los gatos. Ay, no sé, no. Salchichas a la diabla. Ah, bueno, a la diablilla. Salchichas a la diablilla.
salchichitas. Hice unas salchichitas. Son a la diablilla, salchichas a la diablilla. No, hombre, están con todo. Están con salsa macha. La chingada. Huele muy picosas. ¿Dónde dejé un plato? Ok, va. ¿Cuál? Salchichas extra picantes. Bueno.
que probarlas. Salchichas picantes, veneno picante, muy picante. Caliente. Caliente. Echa humo. Muy caliente. Muy caliente todo. Gato. Gato. Chocolate.
Ah, voy. Se acaba todo. O le doy todavía. No lo sé. Ay, madre. Ya voy, voy a descansar. Mañana ahí con gusto los voy a atender. Ando muy perdido. Ya voy. Nos vemos mañana porque ya no puedo ni ver. Voy a seguir. No, ya voy a dormir ahorita. Nos vemos en la siguiente. Bye, bruscos.